¿De qué se trata aquí? Aquí, pues hay que echar desmadre, Chupón, guerra de chistes es el mejor. No, espérate. No, pero no. Una cosa es echar desmadre y otra cosa es tirar a los animales. Queremos que nos contagies de tu talento. Sí, es que tú eres grande. De tu juventud. De tu agraciada personalidad. ¿Qué quieren, un chipper? Sí. Sí, no. O sea, ¿sí puedes o le hablamos a Cepillín? Uy, me invitan y me ponen a trabajar, caramba. Imagínate, ¿no? Al que invitan, siéntate, papá, mientras nosotros chambeamos. Sí. Bueno, siéntate, papá, en lo que nosotros chambeamos, órale. Va, sí, dale, sí, sí. Siéntate. No, siéntate. Dale, chistes mamones, ¿qué te dice? No, te chingas. Es más, mira. Para que no te sientas así como tan inútil. Está dando un válido. Tú echas el confeti. Ahí está. ¿Y qué? ¿Qué? No lo cuentes, güey, no lo cuentes. ¿Qué pasó? Ya te dio sentimiento. Ya ves, ya traía un chiste bueno, pero ahorita ya no lo voy a contar. ¿Por qué? ¿Por qué no, Chupo? ¿Por qué no lo vas a contar? Nada más tan friegue. Oye, pues si estás diciendo, que lo invitan y lo ponen a chambear, digo, no, siéntate, nosotros. Pero chambeamos. Poco a poco no le volara, borré. ¿Cómo? Así, denme mi tiempo, así, media hora de descanso y ya después de chambear. Ok, por eso, tranquilo, nosotros chambeamos ahorita. Cuando se tinchen a ti los huevos, te paras y cuantas. Esa es la diferencia. Adelante, pena. ¿Qué te pasó, Chupón? Se picaron el culo, Chupón. ¿Qué se dio usted? ¿Qué te hicieron, Chupón? Chupón, ¿qué pasó? ¿A ti no te picaron? Chamaca. Hasta me sentí como búho así. Ya, tranquila, no te enojes, Chupón. El show. Pero porque te piquen a ti. Uno es virgen y luego. Y con esas cosas. Pero se te quitó lo estresado. ¡Ya calla! Me está muy bien y... También que íbamos y acabaste con el programa así. También que íbamos. Perdón, me habla Alma. Oigan, ¿puedo contar un chiste después del... ¿Después del qué? A ver. Atiéndale porque tengo un granito donde me tapo. La verdad yo siempre me pongo así como muy alterado. Así soy. ¡Ya, carajo! ¡Ta madre con ustedes! Ahora arregla este pedo, Chupón, por favor. Tú realizaste el desmadre, ahora arréglalo. Ahorita, poco a poco, pásame los bombones. ¡Ya, cabrón! Ya rato tengo un asiento y se lo voy a dar a los chavos. ¡Dale! ¡Ni cuenta! ¡Se dan nada más los chavos! Ya rato, mamá, tiene confeti en mi bombón. No, me estás sorprendido. De confeti. Si no fuera por estos momentos no hay paga, caramba. Bueno, chígate el último chiste, ya luego recogemos los bombones. ¿El último chiste? Ajá. ¿Les gustaría que Chupón se quede para el siguiente programa? ¡Sí! ¿Te queda Chupón o qué? Pues sí, no hay otro comediante, entonces. Ay, qué lindo soy. Por nada prendo a la Oaxaca en una llamada. Le pasó por aquí el fidget. Ándale. Ya.